¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pero qué gusto, qué placer enorme reencontrarnos en Filosofía en la Cocina, segunda edición. ¿Y por qué digo segunda edición? Porque nosotros arrancamos hace muy pocos días desde una provincia bellísima que fue Catamarca, en el aeropuerto de Catamarca, allí volviendo hacia Buenos Aires, con nuestros queridos amigos, que va a nombrar seguramente la profesora Insúa, pero con ella especialmente porque está a cargo de la parte no solamente de contenidos filosóficos, sino también además con contenidos gastronómicos. Profesora, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? Muy buenos días, muy buenas Sí. tardes y muy buenas noches allá. Bueno, segunda edición. ¿Cómo se siente? Cuéntele a la gente. A ver, Bien, muy arrímese bien. para La acá. verdad que muy bien, muy Sí. bien, muy contenta, hemos Sí. descansado, como bien dijiste, venimos de las vacaciones de Catamarca, provincia hermosísima, de la cual creo que vamos a volver. Sí. Bueno, bien, un Pero, saludo sí. justamente a quienes nos brindaron esa oportunidad de conocer tan bella provincia y tan bellos lugares que son la familia Bustamante. Bien. Claudia, bueno, sus hermanas y Gabriel Russo. Y Gaby también, por supuesto, que es conductor del programa donde usted emite también un informe, Exactamente, ¿cierto? sí, De Comunas Comunas AM, AM. por Radio Belgrano, Perfecto. como de costumbre, con Gaby, a quien le mandamos un abrazo grande, y a Claudia Y también a Claudia también. un beso Y a Nico gigante. también. Bueno, a ver, dígame, hacemos un punto, estamos nosotros grabando en General Rodríguez, esta segunda edición, y tenemos que viajar. ¿Y por Porque qué? seguimos viajando. Ah, bueno, A no. nosotros no nos va a amedrentar ni el dólar, ni la economía. No, no vamos. Hoy nos vamos. ¿Y sabes a dónde nos A ver, vamos? cuéntenle a la A gente. Bueno, Marruecos. mirando a cámara, a ver, cuéntenle a la gente a dónde vamos. Bueno, vamos a viajar a Marruecos y vamos a hacer algo que no veníamos haciendo. Vamos a empezar al revés. Empezamos por la receta. Sí. Y mientras voy contándoles cómo se hace esta receta, que es exquisita y no dejen de hacerla, bueno, vamos a ir hablando de nuestro invitado para Filosofía en la Cocina, que es Mohamed Al-Jabri. Me deja solamente una sola pregunta para hacerle. ¿Marruecos es rica en contenidos, es rica en Por generador de supuesto, filosofía? culturalmente, a ver, esto es lo que hablamos en la primera temporada, insisto en esto, ¿no? Marruecos es un país del Norte África. Mire cámara. Norte África, Sí. y por supuesto, digamos, la variedad, vamos a tomar, yo empiezo con la gastronomía, pero la gastronomía es cultura, pero Sí. también, o sea, han dado filósofos. Correcto. Bueno, y este filósofo que traemos es un filósofo marroquí contemporáneo, ¿Me lo repite? El nombre, Mohamed Mohamed. Al-Jabri. También se le dice Jabri. Se escribe con J o con Y. Al-Jabri o Al-Jabri. ¿Por Normal, qué sí, a ver. elegí este Era con lo que iba filósofo? a Y preguntar. ahora dejamos planteado dónde nació y Cámara. cuándo y dónde murió. ¿Pero por qué? Bueno, porque es un filósofo crítico y a mí me encanta la crítica dentro de la filosofía. ¿Y crítico a quién? ¿A Y qué? es crítico justamente al mundo musulmán o árabe oriental, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Yo mientras vamos cocinando te voy a ir contando un poco sobre este filósofo, Bueno. digamos, a partir de cuándo empieza a estudiar filosofía, dónde, porque empieza a estudiar filosofía en 1958 en la Universidad de Damasco, Siria, Sí. y ahí al año viene a la Universidad de Rabat en Bueno, Marruecos. haga la pausa ahí porque le voy a contar a la gente que nosotros vamos a hacer un primer tramo, la receta ahora. Vamos a arrancar con la Sí, receta de sí, cocina, sí. cambiamos el sistema y después vamos a contenidos filosóficos en el último tramo de la edición de... Sí, no sé si cambiamos tanto, porque me parece que nosotros en la temporada anterior también hacíamos esto. No todos los, no todas las, digamos, las emisiones, pero bueno, yo he empezado por las recetas y he empezado, o sea, a partir de la receta, con los filósofos. Pero Bueno, bueno, básicamente voy a mencionar el plato. por eso le iba a El hacer la plato es pregunta. tahini de garbanzos. ¿Cómo se escribe tajini? Tahini, como suena con G. Con G, tajini. Tahini de garbanzos. Es un plato exquisito. Al que le gusta el agridulce, es un plato para degustar y mucho. Y es una variante de poner las legumbres dentro de los platos, que uno a veces dice, ¿qué hago? Bueno, es porque es un guiso, Bien. ¿sí? Vamos a hacer una cosa, le vamos a ir mostrando a la gente, porque la profesora tiene todo listo allí sobre la mesada. Vaya contándole a la gente Bueno. las formas, digamos el contenido, Esto es el muy sencillo mecanismo. porque cada uno, o sea, a ver, yo les voy a dar un orden de cómo Sí. vamos a ir integrando los ingredientes. Aviso,
La receta original es que yo tenía era para 4 personas, pero como estamos nosotros dos, yo hice, digamos, simplifiqué a la mitad las cantidades. Quien tenga 4 comensales, perdón, o más, va duplicando las cantidades. ¿Estamos? Si nos quieren invitar a hacerlo, invitar a nosotros, vamos a ver. Bueno. Sin un problema. Bueno, les cuento, empezamos. Sí. El tahini de garbanzos lleva, uh-huh. en principio, lleva una mandarina. Sí. A ver, si querés, no sé, cómo... Sí, no, no, vos andá, bueno, andá mostrando y andá ya preparando todo. A ver, vamos, una mandarina, sí. De lo cual nada se tira, todo se transforma. A ver, muestra. Acá tengo... Sí, pero tengo, no, la mandarina como la... Bueno, la, esperá, sí, esperá. Sí. Pelamos la mandarina y sí, la cascarita la vamos picando, ¿sí? Uh-huh. Chiquitita, ¿sí? Y luego, con la mandarina, ¿qué hago? La convierto en jugo. Bien. Y acá lo tenemos, el jugo de mandarina. Ajá. Si llegan a verlo... Sí, ahí está. Bueno, no se ve bien, es pero es una, bueno, prueba de fe. Tiene que saber que acá... Sí, no, acá está el jugo de la mandarina. Y acá están las cascaritas. Ahí está. Bien, luego lleva... yo más o menos coloqué 150 gramos, entre uh-huh. 150 gramos y 200 gramos de garbanzos, que los tengo acá, sí, en agua remojada, pero previamente los remojé con caldo de verdura. Sí. Y acá está, ahí está, el caldito de verdura. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno. ¿Por qué no vamos directamente interviniendo en la... va trabajando... Pero es que voy diciendo los ingredientes, bueno, Marcelo. Cómo no. Después tengo una zanahoria uh-huh. Cortada en bastoncitos, sí, una zanahoria mediana, uh-huh. una cebolla también mediana. Así la mostramos. Cebollita, sí, cebollita mediana. Picadita. Ahí estamos. Bien. Sí, después tenemos... almendras picadas. Almendritas picadas también, ahí estamos. Luego lleva también, bueno, acá viene el tema. A ver. Lleva aproximadamente 100 gramos de higo, pero yo puse 100 gramos de dátiles, uh-huh. porque higos no tenía y no conseguí. ¿Sí? Puede llevar dátiles porque es una receta, uh-huh. este. Uh-huh. No, y aparte es una receta árabe. Uh-huh. Y utiliza mucho para la comida, tanto el higo como... los dátiles. Uh-huh. Ahora, ¿qué hice yo con los dátiles? En lugar de cortarlos como en cubitos, armé un jarabe. O sea, lo puse, digamos, los corté uh-huh. en cubitos, ¿sí? pero previamente armé el jarabe. ¿Esto se hierve para el jarabe? Claro, porque vos lo que vas poniendo es con un poco, apenitas, de agua, uh-huh. vas haciendo que hiervan y va alargando también el líquido. Entonces uno después lo va revolviendo, por supuesto que a los dátiles hay que sacarles el hueso que tiene dentro, que es el carozo. Y entonces, bien chiquitos, picados, con un tantito de agua aproximadamente, eso va más o menos cantidad necesaria, vale. Se coloca y entonces va hirviendo y se va haciendo este jarabe. Buenísimo. ¿Sí? Si uno lo quiere, yo le puse un poco más de agua. Bien. Si uno lo quiere más espeso para hacer la pasta de dátiles, bueno, hay que ponerle apenitas el agua y dejar que se vayan haciendo los dátiles y se conviertan en pasta. Bien. Luego tenemos aceitunas bien picadas. Tenemos sésamo. Ajá. Y yo acá puse sésamo blanco y negro. Bien. ¿Sí? También, cantidad necesaria, eso como a cada uno le gusta. El sésamo es el que lleva el sushi, sí. ¿No? Y finalmente, tengo unas hojitas de menta, uh-huh. así, ahí para está. Poner. Bien. Yo le pongo, en realidad, la receta original lleva o perejil o cilantro, sí. pero yo le puse menta, porque para darle un frescor al plato, ¿sí? Porque en general también la comida oriental, uh-huh. Digamos, de Medio Oriente, utilizan mucha menta, ¿sí? Bueno. Y está bueno. Bueno, estos son los ingredientes. Y después tenemos las especies, tenemos azafrán, uh-huh. Canela, ¿sí? y cúrcuma. Yo, como el azafrán no tengo en este momento, se me terminó y tengo que ir a comprar, sí. entonces voy a utilizar el azafrán de la tierra, que es la cúrcuma. Pongo todo... ¿Así se llama? ¿Azafrán de la tierra? Azafrán de la tierra, sí. Estamos aprendiendo. Bueno, sí. Y finalmente, pimienta, sal uh-huh. y aceite de oliva. ¿Estamos? Bien. Vamos a comenzar con el plato, si a ustedes les parece. Sí, sí. Y mientras tanto, yo ya voy a empezar hablando de Mohamed Al-Jabri, que nació en... Pero vaya mirando la cámara. El 27 de diciembre de 1935, por supuesto en Marruecos, y murió en Casablanca, uh-huh. Marcelo, en Casablanca,
El 3 de mayo del 2010. Hace 12 años murió, ¿eh? No hace mucho. Casa Blanca. Casa Blanca. A ver. Con el nombre de una película, me parece. Sí, ¿no? Por supuesto. Epa, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ¿no? Epa. Si vos me acompañas, empezamos. Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, yo voy a empezar poniendo, estoy calentando la sartén. Dirigí la cámara y se cuesta un poquito ahora, la cucharadita, perdón. Sí. No la desprolijidad. Ahí estamos. Vamos a tomar media cucharadita de cúrcuma y yo la voy a poner aquí en la sartén, ¿sí? Y voy a poner también... Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a retirar de cámara, así se lo explicás vos directamente a la audiencia. Yo me arrimo con la cámara, así le puede tomar muy bien directamente lo que va haciendo, profesora. Ahí está, mire. Ahí está, mire qué plano. Ahí tenemos todo en la mesada. Bueno, yo acá coloco en la sartén. Dígame si está, lo está tomando bien la cámara ahí. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Cómo no? Sí, y acá sí, tenemos, ahí vamos. Mostrar. Sí, sí. Acá tenemos, justamente acabo de poner media cucharadita de cúrcuma y media de canela. ¿Estás en plano allí? ¿Sí? ¿Estás en plano vos? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Sí. Ahí vamos. Bueno, esto lo hacemos tostar un poquito. Sí. Yo te dice tostado, pero es como para que vaya soltando los aromas, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es... ¿Me permitís? Sí, sí. Acá tengo para... Cuéntenle a su audiencia cuál es el próximo paso. El próximo paso colocamos. Ahí vamos. Colocamos las cascaritas picadas de naranja. ¡Qué rico! Sí. ¿Qué y más? Colocamos, vamos a ir mezclando ahora con la canela y la cúrcuma, en mi caso, pero si no es el azafrán. Y vamos a colocar 3 cucharadas de aceite de oliva. Y mezclar todo y vamos a dejar que se caliente el aceite porque el próximo paso va a ser colocar. Vamos a ir colocando, si les parece. Muy bien, qué rico. A ver, un planito a esto. A ver, sí, hacemos un planito a esto. Empieza a alargar un aroma. Claro, que ustedes no se dan una idea. Imagino. ¿Sí? Ahora. Y vamos, el próximo paso es colocar aquí las cebollas. Muestre en cámara. Ahí vamos. Acá estamos. Ahí estamos. La cebolla picadita. Yo puse una cebolla más bien mediana. ¿Es una o dos cebollas? No, es una. Es una cebollita. Lo mismo que una zanahoria. Qué rico. Y ahí empezamos a mezclar hasta que, digamos, se transparente la cebolla. Mientras vamos haciendo este paso, voy contándote un poquito sobre este filósofo, ¿sí? Bueno, Mohamed, ya dijimos, nació en Marruecos. Y, bueno, ¿por qué elegí este filósofo, como te dije al principio? Bueno, porque es un filósofo muy importante porque ha sido crítico del mundo islámico, del mundo árabe, ¿sí? En el año, 58, él se fue a estudiar, como les dije hace un ratito, a la Universidad de Damasco, en Siria, y les cuento que justamente él se va y al año vuelve y sigue estudiando filosofía en la Universidad de Rabat, en Marruecos. Él se crió en una familia... que fue muy crítica, y fueron, digamos, de un origen de resistencia, al colonialismo francés y español que ocurre en Marruecos. No nos olvidemos que Marruecos, Argelia y Túnez fueron los 3 países que se independizaron de Francia y de España. O sea, fueron colonias en principio. Exacto. Correcto. Bueno, entonces ellos, volvemos, yo en mi caso voy a tirar un poquito más de aceite de oliva, ¿sí? Bueno, entonces ellos ofrecían resistencia, ¿no es cierto? Y él comienza a estudiar filosofía. Y a través de la filosofía hace su planteo justamente para mí de importancia, porque lo que pretende es, plantear una filosofía para un mundo moderno, contemporáneo, árabe. No nos olvidemos que el Magrib, que es el mundo occidental, árabe, bueno, han estudiado filosofía tomando a los filósofos griegos, ¿sí? Bueno, y él toma justamente a uno de los filósofos más importantes de la Edad Media
y que fue censurado en su momento, que fue el que hizo todos los escritos de las obras de Aristóteles, ¿sí? Pero que es Averroes. Y él lo toma Averroes, porque justamente Averroes fue racionalista. Y él propone una vuelta al racionalismo para poder, digamos, lograr esta modernidad en el mundo árabe o mundo musulmán. ¿Por qué toma a Averroes? ¿Por qué toma Averroes? ¿Por qué lo Porque toma? En realidad Averroes es quien rompe con Avicena. Avicena y Averroes fueron contemporáneos. Uh-huh. Avicena fue un filósofo, digamos, que lo que hace es traducir todas las obras de Platón. Y Averroes, las de Aristóteles, ¿sí? Pero Avicenas tiene todo su pensamiento dirigido, o sea, en esta conjunción de pensamiento filosófico y pensamiento teológico. Lo que Averroes hace es romper con... es romper el pensamiento justamente de Avicena, porque, el pensamiento filosófico de Averroes implica esa ruptura, ¿sí? No nos olvidemos que antes... ¿Eso le trajo algún problema a Averroes? Sí. Porque fue censurado por esta razón. Marce, subí la cámara porque me estás tomando mal. Perdón, pero esto es televisión, ¿verdad? Sí, sí. Finalmente, ¿qué es lo que se logra con esto? Él, digamos que lo toma Avicena con este objetivo. El objetivo es, como dice él, lograr esta vuelta a la racionalidad, ¿no? Porque todo lo que tenía que ver con el mundo religioso, no nos olvidemos que desde la filosofía antigua griega hay una realidad, y es que la filosofía no estaba contaminada de lo religioso. Justamente, ¿por qué surge? Nosotros lo vimos en la temporada anterior. ¿Por qué surge en Grecia esta cuestión? Surge en Grecia porque el objetivo es, luego de la mitología griega, lo que está ocurriendo es que surge la filosofía para dar explicaciones racionales, ya no desde lo sobrenatural. Voy a volver a poner la cámara aquí, ¿sí? Así estamos, ahí vamos, ahí estamos, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el próximo paso, Gaby? A ver. El próximo paso, sí, sí. Ya, ahora, es agregar sí. Los garbanzos. Uh-huh. Ahí está, muéstrenle en cámara, mire. Ahí estamos. Ahí vamos. Muy bien. Vamos con 18 ya minutos y la receta sigue avanzando. Quédate tranquilo porque... Ya. Vamos a llegar perfecto. ¿Cuánto tiempo va a tardar en realidad toda esta receta que vamos a hacer hoy? Ahora esperame un segundo porque yo estoy mezclando ahora los garbanzos. Sí. Sí. ¿Cómo no? Mientras... Y sí. Ahora tengo que ponerle el caldito. Bueno, cómo no. Y ya lo paso a la olla. Dale. Una vez que está pasado a la olla, es agregar todo lo demás y esperar a que se ablanden los garbanzos, porque viste que los garbanzos tardan mucho. Aunque yo los tuve bastantes horas en remojo, no deberían. Vamos mezclando. Uh-huh. ¿Se toma? ¿Se ve esto? ¿Lo que estoy haciendo? No, todavía no. Debería ir con la cámara. A ver. En realidad no me tomes a mí. Toma al... Vos me decís. A la sartén, que es lo importante, que es la estrella. A ver, ahí me decís. ¿Estamos tomando bien ahí? Calculo que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Yo no veo más. Bueno. Estoy acá con la comida. Ahí está. Bueno, espera. Porque ahora lo que vamos a hacer es mezclar bien. Sí. Y una vez que se mezcla... ¡Ay, qué olor, qué larga esto! ¡Qué rico! ¡Por Dios, qué ricor! Dame las indicaciones de la cámara, por favor, si estás tomando bien ahí. Sí, sí. ¿Sí? Yo no tengo monitor. Ahora voy a mezclar esto. Sí, cómo no. Lo pasamos ahora. Antes de ponerle el caldo, porque es el caldo de verdura, lo vamos a pasar todo esto, porque empieza a alargar, ¿viste esto? Su juguito también. Entonces, ahora sí, hago el pase. Sí. Y vamos a ponerle
el resto de los condimentos. El resto, claro, vamos a ir paso a paso, pero esto en 10 minutos ya está listo. Vale, listo, o sea, mezclado los dos, todo y lo dejamos cocinar. Ahí ahora está yo bien. Le voy a agregar, sí, cómo no. Le voy a agregar el caldo de verdura. Fíjese en cámara, acá, por favor, si está tomando bien. Sí, sí, perfecto. Bueno. Acá está el caldito. Le vamos ahora a poner un poco de más agua, porque esto tiene que ir tapando. Sí. Y ahora empiezo con las zanahorias. Sí. Ya empiezo a mezclar, ¿eh? Voy a colocarle la jalea o el de dátiles. Qué rico eso, no, che. No, no, es exquisito, ¿eh? ¿Sabes lo que es? Yo le pongo los dátiles. La receta original de los higos es exquisito también. Bueno. Lo que pasa es que el higo no es acá, de la época. O sea, no tenemos. ¿Se entiende? Dale. Entonces, ustedes tienen que buscar los sustitutos, como yo siempre digo. La receta original lleva el higo. Qué bueno eso, por favor. Opa. Y ahora empezamos, porque tengo que ponerle la pimienta, sal, por supuesto, gente, la sal. ¿Cuánto tiempo tarda el garbanzo en cocinarse? Y por eso, esto tarda aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Que me quedaron acá. Sí. Ahí vamos. Ahora tenemos. Cuéntenle a la cámara, por favor. Ahora le vamos a poner otra cucharadita, otra media cucharadita de cúrcuma. Sí. Y ahora voy con la pimienta. ¿Sí? ¿Te sentís un poquito chichita de que haga Gaby, no? No, no, lo mío es. A ver, es amor a la cocina. Sí, es aficionado. Sí, cómo no. Me encanta cocinar. Sí. Amo. En algún momento. Sí. Seguramente voy a hacer la carrera de chef. Eso, que no te quepa la menor duda, y sobre todo porque me encantaría poder Se ve bien ahí en cámara, fíjate, por favor. Sí, ¿sí? Tener la posibilidad de incursionar, porque la verdad que es alucinante estas comidas de todas las culturas. Es una belleza. Nosotros allá en Catamarca, ¿te acordás que comimos los tamales? Es una exquisitez. El locro. O sea, todas las culturas tienen mucho que dar en la parte gastronómica. Por lo tanto, el que ama la cocina también ama las culturas, ¿no es cierto? Correcto. Voy con la pimienta ahora, dale. Pimienta. Bueno, a mí me gusta la pimienta, hay el que no le gusta... Hay que tener un cuidado con la pimienta, ¿no? Sí, pero a mí me gusta mucho. Porque después vamos a almorzar juntos con esto, ¿sí? ¿No? Ojo con la pimienta. Bueno, sí. ¿No ves que me estás... Sí. Me estás reprimiendo. Ahí vamos. Ahora continuamos con el filósofo, ¿eh? Porque sí, yo estoy hablando en el filósofo por meter las cosas aquí. Está bien, estamos bien. Dale. Bueno, y lo que no sé dónde está la tapa de la... Bueno, ahora la busco. Ahí está, mira. Ah, sí. Lo tenemos a mano. Bueno, y ahora lo que voy a proceder es a las almendras picaditas. Dale. Las voy a poner, ¿sí? Y vamos a ir revolviendo. Y lo último, pero lo último que se pone, que ya cuando ya está todo listo son, porque ya están, si no se desarman, es el sésamo, las semillas de sésamo, y la menta. Ah, me había olvidado de lo importante, perdón. Sí. El jugo de la mandarina. Que le da un sabor especial. Sí. Sí, sí. Mirá, me estaba olvidando. Con los líquidos. Primer plano. Muy primer plano. Ya va con los líquidos, ¿no? Primerísimo plano. Y luego, sí. Luego, lo último. ¿Ven que queda como si fuera un guiso, un caldo? Sí. Que es exquisito. Es exquisito, sí. Y lo último que voy a colocar es un hilito de... ya lo dejo acá. Sí. Un hilito de para lo último. De aceite de oliva y las aceitunas picadas, como les guste. Si les gusta en abundancia, pongan la cantidad. Yo, o sea, les di, de acuerdo a la receta, para dos porciones son aproximadamente 100 gramos. Pero hay gente que no les gusta, no la ponen. Y si les gusta mucho, ponen más. Y las semillas de sésamo con, es lo último, ¿eh? Con, acá tienen las hojitas de menta que se le da un toque, con la canela, que es espectacular. Bueno, vuelvo. Bueno, vuelvo. Yo ya pongo acá, sí. Ya esto se deja, y pues en cuanto estén blanditos los
los garbanzos, ya damos ahí está, finalizado. Volvemos a aparecer ahí. Bueno, Marcelo, quedan pocos minutos. Sí. Así que yo, para ir cerrando, te voy a decir lo que me falta de este filósofo, que justamente, bueno, dijimos que lo toma porque fue un filósofo muy controvertido, muy cuestionado, porque él abogó justamente a Averroes por esta, digamos, esta filosofía racional, y que además tiene muchas características, siendo de la Edad Media, tiene muchísimas características, o se adelantó a la propuesta de los modernos en Occidente. Porque esta cuestión de pensar la ciencia, digamos, ¿no?, y la filosofía como modos de explicación de la religión, ¿sí?, o de los conceptos religiosos, implica una, digamos, una ruptura entre el pensamiento filosófico y el pensamiento, el pensamiento religioso o teológico. Por eso lo toma Mohamed, y Mohamed considera que, digamos, es la única manera de salir de este caos, dice él, del mundo, el caos que atraviesan los países árabes, o el mundo árabe o el mundo musulmán, en cuanto, ¿por qué lo menciona como caos? Porque dice que aún hay todavía dificultades en cuanto a lo que implica el colonialismo, digamos, cultural de los países o del mundo árabe. Esto, te digo esto y te juro que cierro. Dale, por favor. 26 minutos. Él plantea esto como un modo de lograr, por medio de la filosofía, lograr lograr la justicia, el socialismo y la democracia en el mundo árabe, ¿sí? Y por otro lado, lo último, y con esto sí cerramos, respecto al tema de explicar la receta, sí, y todo, bueno. Una de las cosas que él plantea va en contra de lo que planteaba Avicenna, que era el gnosticismo. Gnosticismo es lo contrario a agnosticismo. El agnóstico es aquel que duda en cuanto a lo que es la creencia de un pensamiento religioso. El gnosticismo no, el gnosticismo es el que cree, ¿no? Y bueno, y de alguna manera a toda la corriente, los seguidores y la corriente de Avicenna fue considerada justamente en este mundo oriental, o de Medio Oriente, sí, el mundo árabe oriental, fue considerada hasta de irracionalista, digamos, lo que él sostuvo. Vuelvo a reiterar, para cerrar, él se queda con el averroísmo, y él dice que hay que volver a hacer averroísmo hoy, aún hoy. Y volver a bucear todos los autores y filósofos, inclusive de la Edad Media, de la temprana modernidad, para poder, de alguna manera, lograr eso, lo que él llama mundo árabe moderno contemporáneo. Nos van a echar de YouTube. 28 minutos entonces para cerrar aquí desde General Rodríguez. Profe, gracias. Gracias a vos y a todos los que nos están siguiendo. Repetimos, pensador de este domingo de tarde. Mohamed Al-Jabri o Jabri. ¿A dónde nos fuimos? A Marruecos. Y hagan, por favor, esta receta porque es exquisita. Y repetimos el plato que hicimos hoy. El plato de hoy es tajini de garbanzos. Profe, gracias por todo. Es un plato marroquí, ¿eh? Gracias por todo. No, profe. Por favor. Con la profesora. Mirando los dos a cámara allí, nos despedimos entonces en esta jornada de agosto. Con la temperatura, no digo primaveral, pero nos vamos acercando de a poquito a lo que es el 21 de septiembre, primavera. Pero fundamentalmente con Filosofía en la Cocina, segunda edición junto con la profe. Bueno, empieza la primavera y vamos a empezar a deambular por los pueblos, así que vamos a volver otra vez. Buenísimo. Y cada 15 días por ahí nos vamos a tomar ahora como para, digamos, poder mejorar esta cuestión de la etapa. Bueno, ¿sí? Déjeme cerrar. Decirle a la gente que esto es televisión, ¿verdad? No tenemos, esto no se edita, esto sale como lo tomamos nosotros en bruto, sin la experiencia muchas veces de imágenes, pero lo lindo del caso es hablar con la profe, hablar de filosofía, mostrar una receta de cocina juntos y compartirlo con ustedes. Sí, y para... Pero no me... No, perdón. Por favor. Perdón. Pero lo más lindo de esto son los aromas. Bueno, los aromas, listo. Los colores, todo lo que hablamos, ¿no? Listo. Y cómo la gastronomía nos va a ir llevando a estos pensadores. ¿Ya está? Sí. Bueno, no es fácil hacer, te lo juro. Nada más. Hasta la próxima vuelta con más filosofía y más cocina con la profesora Gabriela Insúa. Vamos.